2003 que llegué por primera vez a Colombia con una banda que se llamaba Rumba Tablic Band. Y el mismo lugar donde llegamos, la primera ciudad, fue Bogotá. Y el primer lugar donde tocamos fue el Teatro Colón. O sea, la primera vez que yo pisé tierra colombiana fue aquí, en este escenario, prácticamente. Llegamos ese día en un vuelo, 22 monos desde Holanda para tocar la música de Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Y esa noche, tocando esa música, habían integrantes de la orquesta de Lucho Bermúdez en la sala. Y ellos lloraron, porque fue tan bonito ver un grupo de extranjeros tocar la música colombiana. Yo me acuerdo tanto, tanto, tanto de ese momento. Y fue tan importante porque ahí en este concierto, en esta sala, en este teatro tan bonito, se sembró algo en mí. Y bueno, muchos años, pero ya llevo 8 años viviendo aquí en Colombia. Felizmente, muy felizmente, gracias al público colombiano que nos recibió esa gira tan especialmente. O sea, 22 monos tocando música absolutamente exótica. Y fue una gira inolvidable. Entonces quiero agradecerles, quiero agradecer a Colombia y quiero agradecer al Teatro Colón por sembrar esa semilla en mí. Muchas gracias. Vamos con una canción, un son cubano delicioso. Thank you.
principal, Diego King. Porque no quiero que diga gente que María Cristina me quiere gobernar.
Esto se puso bueno. Qué rico. Muy raro, estoy totalmente sin aire. La emoción. Sí, creo que sí. Es muy bonito estar frente a una sala tan llena en un lugar tan bonito. Es algo muy emocionante. Gracias. Quiero un aplauso para toda la banda, por favor. Juancho Páez en el piano. Mauriel Zafari en las congas. Ah, de la misma ciudad. Pasto, mucho talento en el calcilla y los timbales. Juan Carlos Acosta, coros, vivo. Maracas. Desde Montería, Lecho Velázquez, flauta, voz, coros, lo hace todo. En la voz, Diego King nuevamente. Y en el bajo, la mamacita. Adina Mertens. Siempre, porque aquí es cuando la sala hace una olla enorme, cuando yo les presento siempre a la holandesa más latina del mundo, Maite Ontelejo. Gracias, qué bonito es el amor.
A ver si se saben esta. Aparte de estar sin aire, estoy... Estamos a altura y yo vivo, pues viví abajo del nivel de mar. Entonces imagínense, eso es como... Eso son como 2.600 metros. Más. Aquí había un lema, no acerca de las estrellas, estás aquí hablando. ¡Qué lindo! ¡Qué nochecita más linda, ¿no? Ay, no.
coro. Noche, dime si ella me quiere. Pero hoy salió el primer sencillo de mi nuevo disco. Ese nuevo disco completico saldrá el año que viene, pero vamos a soltar un sencillo, pues, o sea, como antojitos. Y hoy era el primer mega antojito. Porque salió el sencillo que grabé en mayo en los estudios de EGREM en La Habana, Cuba, con la mítica, fantástica Orquesta Aragón. Y hoy para todos ustedes les tenemos una sorpresa para que vean. Aquí va. Thank you.
ver todo esto, o sea, un momento demasiado emotivo, verlo así en pantalla grande, algo que soñé en grande durante toda mi vida, y tampoco, porque era demasiado grande, o sea, no cabía en mis sueños esto. Y fue en este año que decidí vivir en La Habana 2 meses para ver si ese sueño sí se iba a poder como cumplir. Iba a hablar con, pues hablé con productores, finalmente me senté en la mesa con el Grammy, con el sello más importante de Cuba, y ellos estaban súper felices. Y cuando eso pasó, yo dije, uy, eso ya está muy cerca. Y cuando además me preguntaron en esta mesa, Maite, ¿con quién quisieras grabar este nuevo disco? ¿Qué invitados tienes en mente? Yo con esa pregunta ya quedé como con la boca callada, como que, ¿qué digo? Pues realmente la Orquesta Aragón sería fantástico, y ellos de una como, no, entonces, ah, qué rico, ¿no? Entonces los llamo de una y a ver si les gusta. Listo. Entonces llamaron, Aragón ya me conocía, eso es lo bonito, mi música está sonando en Cuba y eso hizo que fue más factible todo ese disco. Es una coproducción entre Merlin Producciones, mi casa productora de Medellín, Grem. Y bueno, yo creo que es algo muy único. Estamos uniendo Colombia con Cuba de una manera muy especial. Muchas gracias. Y si lo quieren volver a ver, ahí está en YouTube, está ya en Spotify, iTunes, Deezer. Entonces, para que lleguen a la casa a escucharlo de nuevo, que está muy rico. Gracias. ¿Bolerito o qué? Perdón, vida de mi vida.
perdono, Diego. Si cantas así, ¿qué puedo hacer? Bueno, damas y caballeros, este concierto... No diga nada. Este concierto todavía no termina. ¡Está empezando! ¡Está empezando! Pero casi. Pero primero vamos a bailar un poquito, ¿listo? Quieres champaña, mira si lo chévere. Con un video así, quisiera brindar. ¿Dónde es el remate? ¡En el bogio! ¡En el bogio! Ah, bueno, vamos para allá pues, todos. ¿Ni para la casa de quién? ¿Eh? Vamos. Camina y ven para Roma, camina y ven. Camina y ven para Roma, camina y ven. We'll be right back.
Juan Carlos Acosta, Polo, Nino, Bencho Velázquez, la flauta, Diego King, Adina Mierdins, yo soy Mike Montelé. Muchísimas gracias. Todos ustedes casi mueren. El tema que hoy se lanzó en toda parte, en todo el mundo, vamos a hacerlo hoy para todos ustedes. ¡Bravo! Muchas gracias. Quiero agradecer a todo el equipo del Teatro Colón. Un aplauso muy fuerte para ellos. También aplausos para Merlin Producciones, casa productora de Medellín. Manager. Julio, Richie, el sonido. Y obviamente, todo el mundo que está aquí, que compró una boleta para ver esta noche, los conciertos maravillosos. Muchas gracias. Si quieren saber dónde tocamos próximamente, pues ahí están las redes sociales. Y queremos cerrar este año con Broche de Oro, que es aquí obviamente el teatro, pero también tengo ganas como de otro Broche de Oro, entonces vamos a ver qué hacemos en diciembre. ¿Listo? Para que estén pendientes. Entonces, voy a tenerlo ahí por si acaso, pues. Se ve muy feo, no miren eso.